eso, don Willy? Hágale, hágale. ¿Aquí es de Barrio Escondida? Barrio Escondida, Parritas. ¿Parritas? Parritas. ¿Con qué está pescando? Un hunter negro, cola verde. Solo bueno. ¿Qué lo tiene ahí en la bola? ¿Purelón? No sabemos qué es aún. Pero está grande. Ay, ay, fuegos artificiales allá adentro. ¿Ah? ¿Está allá? Dice que parece jurel. Parece jurel. Y aquí está Chaitan. Salga más, a la orilla. No. Sí, es que le hace presión y él brinca. Dándole consejos a la doca aquí en Barrio Escondida. Tenemos de aquí a las 6:30. Si a las 6:31 no sale, cortamos cuerda. Ya lo tiene, don Willy, ya lo tiene, ya lo pasó de ahí. Parece un güey. Eso lo agarra. Parece. Ya lo está. Ya lo está. El jurelón. Álcelo, álcelo, álcelo. Álcelo, cubalí. Ojo, lo corta la cola. Bueno, muchachos. Solo bueno, don Willy. Es un hooker. Calidad. Hola, gracias, muchachos. Buena nota, gracias. Bueno, amigos, aquí estamos en la liberación del señuelo. No, ya se voy a las pinzas. ¿Son las otras pinzas? Yo ando. Pero se va a ver. Están débiles, las de Dylan sí les zafan. Las de salicate, presión. Si a huevo, un Dylan. Agarra, un Willy. Lo quebré. ¿Te quedó el diente? No, la piña. Ahí está. Venga el señuelo. Ahí está. Secreto de Estado es esto, pero ya se lo revelamos. Desde Parrita. Saludos ahí a la muchachada, pura vida. Solo bueno. Ahora sí vamos con el pesaje. Suave porque pesaje. 3.800 por ahí, ¿eh? Dale vuelta, Chaitan. Dale vuelta. 3.800, 3.700 y medio. Ahí está, se los dije. Veanlo, solo bueno. Tiene la medida ahí, la. Seré jurelero. Bien, don Willy. Bueno, pues tenemos un enganche. Vamos a trabajarlo con calma. Eso, parece un jurel. Vamos a ver qué es. Eso. Ajá, ajá. Corra, papi, corra. Eso, vamos a ver.
ay, ay, ay. Ya la gente como corre. No quiere parar. ¿Qué le pasa? Como pueden ver, caña Triumph. Carrete Costa al 200. Opa, opa, opa. Ajá. ¿Ya? A ver si lo logramos tirar afuera, gente. Saliendo, vamos saliendo con él. Véanlo, aquí está. Espero que esté grabando la cámara. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! Eso, eso. Un jurelito, gente, un jurelito. Opa. Vamos a hacer una pausa, gente. Ya seguimos. Óigalo, óigalo. ¡Dalo! ¡Ajá, ya, ya! Vamos a recuperarle un poco. Ahí está. Venga, para acá. Estamos utilizando un Snow Hunter. Si no me equivoco, era verde. Snow Hunter color verde. Cuerda de 30 libras. Caña St. Croix Triumph. Y el Costal 200. Ya lo tenemos ya en la bola. ¡Ay! No, gente, es un robalo, gente. Es un robalo grande. Es un robalo grande, ya lo vi. Gente, es un robalo grande. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pensé que era un jurel, pero no, es un robalo, hay que chinearlo. Vamos a chinearlo, gente. Que hay un corte muy feo. No quiero, no quiere subir. Nos ayudó, lo subimos, gente, lo subimos. Vamos para afuera. Vamos para afuera, gente. Vamos a ver si nos logra. Vamos para afuera. Aquí puede ser que se suspenda. Le sienta lo seco. Eso. Híjole, eso, venga, papi. Un robalo grande, gente, qué bonito. Ya lo vi ahí. Véalo, véalo, ¿dónde va? Uy, uy, uy. Ojalá se esté grabando bien. Para afuera. Vamos a sacarlo bien cansado, gente, como se debe sacar un robalo y cualquier especie en general. Que cansarlos. Vamos a chinearlo, chineadito. Véalo. Chineadito, 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 gente, véalo, ahí está. Ya está aquí en la orilla. Está bien grande, gente, está bien grande. Uy. Ando usando líder de 40 libras. Que por eso no lo estoy tallando, porque me da miedo que se vaya a reventar. Véalo. Véalo donde tenemos al señor robalo. ¿Dónde está? Vamos a ver si la ola nos lo para. Véalo. Véalo, gente. Robalón, gente. Esto es un robalón. Vean qué tuco.
Vean qué tuco robalo, gente. Amigos, vean qué bestialidad de robalo, gente. Véanlo, 10 kilos, fácilmente 10 kilos, gente. Vean el Snook Hunter allá adentro. Pueden ver donde viene pegado. Robalo unos 10 kilos, gente. Véanlo ahí, ya lo voy a poner aquí en la arena. Bueno, amigos, ya lo tenemos afuera, vean. Vean qué robalo. 10 kilos, fácil, fácil, anda. Vean el plumero adentro, un Snook Hunter, color verde. Aquí está el líder, como les dije, 40 libras, cuerda trenzada de 30, San Croix y carrete costal, gente. Vean qué bestialidad. Solo vean qué gajo robalo, gente. Véanlo, calidad. Bueno, amigos, vamos a proceder a sacarle el señuelo. ¡Ay! No se mueva para que se lo vean. Viene desde adentro, gente. Viene de bien adentro. ¡Ay, le duele! Vamos a sacárselo por este lado, a ver. Porque viene bien pegado, gente. Suelta una piña. Ahora ya saltémonos al anzuelo ahí. Oh, no, mentira, está pegado. Vean, gente, aquí está. Vea. Solté el nudo. Gente, aquí está el Snook Hunter. Lo pueden ver. Por aquí está la piña. Lo pegada. Aquí está, gente. Calidad. Robalote. Ahora sí, gente, ahora sí. Sea tonto. ¿Cómo anda con el teléfono aquí? Hágale pa, hágale pa. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene. ¿Quién acerca, vea? Está por aquí nomás. Ah, bueno. Ah, no, está allá. ¿Sí? No, anda adentro, anda adentro. Allá tenemos a Germán, alias Camarón 2. Camarón Doido. Taigo Alexa, Terramar y Tico Break. Sí, señor. ¡Ajá! ¡Ah, Juralán! ¿Juralán? Sí, ya lo vi. Un Snook Hunter está utilizando. Señor. Un pterodáctilo. Eso, pa. Ahí lo tiene. Ah, lo pegó robado, cabrón. Sí, vea, lo viene robado, gente. ¿A dónde viene? Ahí está. Hálelo porque tengo las manos ocupadas. Mira, va, saca. Sí. ¿Liberación? Sí, sí. Uy. Bueno, deme la caña. Agárrelo y lo. Fagárselo primero para la foto. Agárrelo y álcelo. Ahí está. Solo bueno, ahora sí va para el agua. Deme la caña. Lo tenemos aquí, amigos. Ahí está. Por eso ya como de 3 kilos. Fácil, fácil. Suéltelo ahí, mi hermano. Ahí se fue. Bien, man. Pesca de aventura CR, amigos. ¡Pura vida! Sí, señor. Bueno, amigos, así terminamos esta aventura de pesca. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Pura vida, gente!